Alfredo Anaya Orozco, viene el licenciado Eduardo Ciprés Villaseñor. Bienvenidos, bienvenidos a todo el presidio. También es hoy un día histórico. ¿Para qué? Porque el cambio y la transformación está aquí en la tenencia de la luz. Por eso es importante que invitáramos a nuestros representantes de aquí del municipio, que ustedes lo conozcan. A continuación, también la presidenta del DIF municipal, Stephanie Franco Macías, al cual les pido un aplauso. Al jefe de tenencia, que es una base fundamental aquí dentro de ustedes para cualquier cosa y es el enlace dentro de nosotros en la presidencia, al cual le pido un caluroso aplauso para nuestro jefe de tenencia. Y a los beneficiarios, nuestros regidores aquí presentes, también les pido un aplauso aquí, nuestras regidoras y nuestros regidores, para que estén aquí con ustedes. También al de desarrollo social, ahorita en un momento más va a llegar aquí al director. Pues como ven, hoy es un día histórico en la tenencia de la luz, con esta nueva lechería que tanta falta hacía para nuestra gente trabajadora, principalmente que nuestra gente trabaje en el campo. Además, esto es ajeno a cualquier partido político. Sabemos que esto es institucional de los tres poderes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y no se dejen llevar de que si por X cosa no votan por X partido, se les quitará su tarjeta. Eso jamás, porque el presidente de la República siempre se ha preocupado, el presidente Enrique Peña Nieto siempre se ha preocupado por nuestra gente más vulnerable. Así como nosotros también, en representación del gobierno municipal, hemos estado muy al pendiente de todos ustedes. Por eso les digo que esto es ajeno a cualquier partido político. Van a ser 160 familias beneficiadas con este programa, al cual eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que como la mayoría trabaja dentro del campo, pues sabemos que los recursos de ahora son muy difíciles. Y a veces las enfermedades y a veces el no tener trabajo, pues más. Pero esta leche Liconza, mis respetos. Hemos ido a la planta, hemos visto cómo se trata, cómo se hace. Y sí les puedo decir que meto las manos al fuego por esa leche. Un aplauso para la lechería Liconza de aquí de la tenencia de la luz, que va a ser en beneficio de ustedes. Y que también, aprovechando este momento, pedirle una extensión más, tanto para el municipio de Pajacuarán como aquí la tenencia de la luz, porque hay comunidades que quedan más cercanas a Pajacuarán y otras les quedan más cercanas aquí hacia la luz, al cual le reitero y le pido que ojalá nos extienda el padrón para más familias que quizás por alguna razón o algún motivo no se dieron cuenta de esta lechería que se iba a abrir aquí en la tenencia de la luz, al cual le pido de favor que lo tome muy en cuenta. Así es de que, pues esperemos, son 160 familias beneficiadas aquí en la tenencia de la luz, 307 beneficiarios en total. El beneficio en esta nueva lechería es equivalente a 4.912 litros de leche por mes, 58.944 litros de leche al año. Inversión anual en este municipio es de 1.981.036 pesos con 80 centavos, al cual yo les pido a nuestros representantes de Liconza, a nuestros diputados, un fuerte aplauso por este gran logro que seguimos y que vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque las familias son las que hacen las transformaciones, tanto en las tenencias, comunidades, como en el municipio. Por eso les digo, esto es ajeno a cualquier partido político. Esto es institucional, como deben de ser las cosas. Por eso que les quede claro, no se dejen amedrentar ni decir, oye, si no eres esto, te voy a quitar la tarjeta. Nadie está autorizado a quitar la tarjeta, excepto los mismos trabajadores que son representantes de la lechería Liconza. Por eso es importante que en total, es un global, en el padrón total por el municipio son 471 familias, Pajacuarán y aquí, 978 beneficiarios. Es una cobertura estatal actual ahorita de 120.073 familias, con 238.087 beneficiarios. Pues como ven, esto es un gran logro. Por eso les pido nuevamente esa extensión
para agregar a más familias, para que también los que sean de Paracho, Chacolote, Peribán, les quede más cerca a Pajacuarán, que se extienda el padrón en Pajacuarán, y lo mismo aquí en la tenencia de la luz, lo que es la higuera, lo que es los quiotes, lo que es la culebra, que se extienda más y más gente aquí, que les quede más cerca. Pues eso, como les digo, hoy es un gran logro en esta tenencia. Y recuerden que esto es nuevamente institucional de los tres poderes de gobierno. Gracias, un gran saludo a nuestro delegado, Jerónimo Color Gasca, que siempre está preocupado por todas estas gentes más vulnerables. Y lo mismo así como nosotros y los del Estado, el diputado local, el diputado federal, y estamos siempre al pendiente. Por eso yo les digo y les pido un aplauso y les reitero nuevamente por este gran logro de Liconza en la tenencia de la luz. Sigamos adelante. Muchas gracias. Mi nombre es María Angelina Zárate, soy del Paracho. Vinimos nosotros a darle gracias más que nada al presidente Enrique Nieto por la leche que nos mandó aquí a la luz, que nosotros ya teníamos mucho tiempo
queriendo este programa y no lo teníamos porque no alcanzábamos. Íbamos a Pajacuarán a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana, ya estaba la pilotota. Y no, pues nunca alcanzábamos, nos decían venga mañana, íbamos y no alcanzábamos. Y estamos aquí dándole las gracias que nos trajeron pues aquí a la luz, que somos de Paracho y está lejecitos, que nos sería mejor pues verla agarrada en Pajacuarán porque está más cerca. Y pues vinimos pocas de Paracho porque muchas ocupamos la leche ahí, Pajacuarán. Muchos ocupamos la leche y a todos nos pasó lo mismo. Teníamos, pues yo ya tengo, que quería la leche casi 3 años y no la alcanzábamos y me enfadé, dije yo, pues no, ya no alcancé yo la leche. Yo cuando tenía mis hijos chiquitos, compraba de vaca y pues esa muy cara, se nos hacía cara. Y ahorita que ya nos llegó este beneficio, pues ya nomás tengo 2 en mi casa, 2 niños y yo, y bueno, tengo 4, pero pues con esta leche nos vamos a beneficiar todos. Y más que nada le doy las gracias al presidente porque nos mandó a ustedes, a la licenciada, a la presidenta Nena, por vernos pues apoyarnos a esto. Y a ustedes les voy a decir, yo a todas les nombro muchachas, yo no les digo señora ni señorita, les digo a ustedes muchachas las invito para que no dejen de venir por la leche, porque se nos hizo mucho trabajo a nosotros de venir hasta allá, durar pues mucho tiempo en sacar papeles. Ustedes bien saben lo que duramos aquí para sacar los papeles, y para que no vayamos a venir por ella, pues como que no, ¿verdad? Yo digo a mi vez, y las invito a todas para que ni una falte para recoger su leche, ya que nos dieron de oportunidad 2 días por semana, en 3 semanas, para venir por ella. Hace mucho, yo ahorita te voy a decir la verdad, en Paracho unas no pudieron venir porque por el paso, otras porque estaba hasta la luz, y iban, tenían que darle de comer a recoger los hijos de la escuela. Entonces yo le dije, yo le digo a la presidenta pues y a ustedes que si pueden pues apoyarnos para allá a Pajacuarán, que se vayan a anotar las demás, que son muchísima gente y si la ocupamos, mucha gente la ocupamos. Pues más que nada le doy las gracias también a las que vinieron de Zamora aquí a apoyarnos pues, a darnos las tarjetas y pues qué más. Muchísimas gracias, les doy a ustedes por todo. Primeramente reciban un saludo del diputado Alfredo Anaya. No pude estar con ustedes por motivos de agenda. Ayer, antier, estaban en México aprobando la ley de ingresos y siguen las actividades. A los compañeros del presidio, con su permiso, y a esta población de La Luz, los quiero felicitar. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de que ustedes vean que el gobierno de la República, con mucho trabajo, con muchos esfuerzos, está dando lo más que puede para que la población sea beneficiada. ¿En qué aspectos? Él está jugando mucho a la educación y le está jugando mucho a la alimentación. En este caso ustedes son los que están constatando con el trabajo de la presidenta, con el cariño a la Nena, como todos lo conocemos, un trabajo de gestión, y esa gestión estamos aquí festejándola junto con los funcionarios a nivel federal, como el compañero Sergio, el diputado local, que son piedras de trabajo, es la cimentación de este México que muchas veces estábamos todos desesperados. ¿Qué no va a haber un cambio en México? ¿Qué no vamos a ver estos beneficios que tanto el pueblo lo requiere? Pues ahora son realidades. Y esto, vuelvo a repetir, hay que estar defendiendo lo que se logra. Ya se comentaba, esta lechería es de ustedes,
no la dejen perder. Qué bueno que estén manejando una ampliación para que más gentes sean beneficiadas. Y estos niños y estos jóvenes, bien alimentados, con una buena educación, es la gente con que mañana va a contar México y, lógicamente, esta región, que es nuestra región de Michoacán. Yo le apuesto a todo ello y por ello, gracias a todos ustedes. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con el permiso de mi compañera y amiga, la presidenta municipal de Pacacuarán, desde luego de mi amigo Sergio, el gerente estatal de Liconza, el síndico municipal, y desde luego la señora beneficiaria, la presidenta del DIF, el compañero Lalo Ciprés Villaseñor, quien es representante de Alfredo, Freddy Anaya, que por cierto les manda un saludo. El día de ayer estuvimos hablando con él. Yo vine para acá especialmente a esta invitación que me ha hecho mi amigo Sergio, la presidenta municipal, a estar con ustedes. Les manda un saludo, él trabajando el día de hoy, tiene una gran misión, como lo decía ya Lalo, aquí que nos antecedió en la palabra. Saludo con mucho gusto también a nuestro amigo, el jefe de tenencia, a mi tocayo, Juan Manuel. Muchas gracias por recibirnos aquí. Desde luego al subgerente de Liconza, licenciado Ricardo, y saludo también desde luego al equipo de trabajo de nuestro amigo Sergio de ahí de Liconza, todo el equipo, porque han hecho un gran trabajo en todo el distrito, y hoy precisamente que venimos de otra lechería, de entregar otra lechería. Quiero felicitarlos a todas y a todos ustedes, también felicitando y desde luego a todo el equipo de la presidenta municipal, a los funcionarios, a los regidores, a todos los que se encuentran aquí, para no omitir a nadie. Muchas gracias por estar aquí presentes también en esta entrega. Decirles que efectivamente, gracias, venimos de una entrega ahorita allá en el municipio de Vistahermosa, del Capulín, y por eso les ofrecemos una disculpa por haber llegado tarde, presidenta, ya que también estábamos allá haciendo esa entrega con nuestro amigo Sergio y el equipo de trabajo. Felicitarlas a todas y a todos ustedes por esta lechería. Es una lechería que trae pues programas que al rato nuestro compañero les va a explicar, el gerente estatal, y no solamente a la luz, sino que ya lo decía la señora del Paracho y de otras comunidades. Y qué bueno que tengan la oportunidad personas que no lo habían tenido. ¿Por qué? Déjenme decirles que hace tiempo estuve en una comunidad allá en Paso de Hidalgo, y se para una señora ya de edad, una señora grande de edad, y dice: tenemos tantos años solicitando una lechería, como ahorita se mencionaba aquí, y jamás nos han hecho caso. En ese momento me paré y hablé con nuestro amigo gerente estatal de Liconza, y me dice: prométeselas, dile que antes de 4 meses ya la van a tener. Efectivamente, nuestro amigo Sergio estuvo trabajando con la regidora de ese municipio y pronto fue inaugurada esa lechería. Muchas gracias, Sergio, por todo el apoyo que nos has dado aquí en este distrito. Y no solamente en el distrito 4, sino que en todo el estado de Michoacán se han entregado lecherías a raíz de que entró el presidente Peña, cosa que anteriormente no se había hecho. Por eso están ahí los testimonios de que no se entregaban las lecherías. Había leche para cualquier otro estado, la mandaban a otros estados, desde luego, pero no había lecherías como ahora se están dando aquí en este distrito y desde luego en todo el estado de Michoacán. Hemos recibido en Michoacán apoyos del presidente de la República a través de los 54 delegados federales que tiene Michoacán. Y como nunca, yo la verdad, mi reconocimiento, el apoyo que el presidente Peña ha puesto a Michoacán a través de todos los delegados, y luego que el gobernador también de nuestro estado ha rebasado. Por ejemplo, en salud, hago solo un comentario, que en salud tenemos un presupuesto y lo ha rebasado más de 2,000 millones de pesos en favor de todos los michoacanos, así como en educación, así como en otros programas. Este programa, como ya lo decía la señora Nena, la presidenta, no,
cuídenlo. Este programa, la tarjeta de nadie se las va a quitar. Es responsabilidad de ustedes que la cuiden para sus hijos, que la conserven, que el día de mañana esta lechería siga aquí, que no se las vayan a retirar a veces porque pues ya no quieren la leche o por cualquier otro asunto que haya. No vamos a dar pretextos para que nos quiten lo que es de nuestros hijos. Yo las felicito a todas y a todos aquí en esta comunidad y todos los que se encuentran de otras comunidades. Felicidades, amigas de la luz, muchas gracias por recibirnos. Felicidades a todas y a todos ustedes. Gracias por ese aplauso cálido de aquí de la gente de la luz y de sus alrededores. Saludo primero con mucho aprecio a ustedes que serán el corazón de esta nueva lechería Liconza aquí en Pajacorán, para a quienes también les pido un aplauso a todos ustedes por su disposición de estar aquí esta tarde en la apertura de esta nueva lechería. Un pequeño evento pero muy significativo por lo que nos narraba ya nuestra compañera beneficiaria y por lo que se va a significar la apertura de esta nueva lechería para todos ustedes. Saludo y aplaudo con mucho aprecio, y lo aplaudo porque la presidenta municipal siempre ha mostrado disposición y colaboración para trabajar coordinadamente con los programas de la CEDESOL, para trabajar con Liconza, para trabajar hombro a hombro, para buscar beneficios en favor de ustedes. Muchas gracias por tu disposición, nena, como te conocemos de cariño. Sabes que tienes grandes aliados, grandes amigos para continuar trabajando en favor del desarrollo social de este municipio. Gracias por recibirnos esta tarde aquí en Pajacuarán. De igual forma, saludo a los funcionarios municipales, a la presidenta del DIF, al señor síndico municipal, a nuestra amiga de Paracho, que bien nos hablaba de su experiencia en Liconza, de el ir todos los días hasta la cabecera municipal. La presidenta municipal nos pedía ampliar más el padrón. Cuenta con ello, presidenta. Vamos a hacer una jornada ahí en la presidencia. Ya decidirás tú si a través de la Dirección de Desarrollo Social o en el DIF, para que si a las personas de Paracho les queda más cerca ir a Pajacuarán, que sea en Pajacuarán donde reciban la leche, y a las personas de la luz aquí sigan retirando su leche y las localidades y aquí vengan las localidades más cercanas aquí a la luz, porque ahorita hablaremos de eso, pero significa el tener una tienda ahorrarnos el pasaje. Por eso venimos aquí a la luz, una solicitud de esta lechería de muchos años más. Venimos a que las familias que hoy tienen acceso a este programa ya no se vayan hasta la Plaza del Limón. Había gente que iba aquí a Ixtlán, ¿no? Por la leche. O que iban a la cabecera municipal. Pues ahora el tener aquí esta lechería les va a permitir, además del ahorro de adquirir la leche a 5.50, pues el ahorro también en el pasaje, porque pues si no, no nos convenía, ¿no? Saludo también con mucho aprecio a nuestro amigo y gran aliado de Liconza, Juan Manuel Figueroa, diputado por este distrito, que siempre nos acompaña en las aperturas y en los trabajos de Liconza, y a nuestro amigo Eduardo, representante de Alfredo Anaya, los dos parte importante en todos los programas de la CEDESOL y Liconza. Si ellos no nos aprobaran allá en las cámaras el presupuesto, pues nosotros no podríamos abrir más lecherías, ni podríamos incorporar más, como lo haremos en próximos días en el ayuntamiento, para que ustedes tengan acceso a este importante programa del gobierno de la República. Gracias por acompañarnos a los dos grandes aliados de Liconza, y es muy importante para nosotros su presencia y que sean testigos de estas acciones del gobierno de la República que encabeza el presidente Peña en favor de los michoacanos. De igual forma, al jefe de tenencia, gracias, y a mi compañero Ricardo, como a mis compañeros promotores, por ahí está Isalia, que será la supervisora de esta lechería, la persona de amarillo que está acá, mi compañera de trabajo, está Sebastián. ¿Tú atenderás esta lechería? Sí. Sebastián, para que lo conozcan bien, será el promotor que las estará visitando mes con mes para ver que se cumplan las reglas de operación, para ver que no se cobre un solo centavo más a cada litro de leche,
para revisar que se cumplan a cabalidad las reglas de operación del programa, para que no se lucre con este programa tan importante del gobierno de la República. Quiero hacer énfasis esta tarde, por eso les digo que es un pequeño evento, pero muy significativo para todos ustedes. El traer aquí hasta la luz esta lechería ha sido una instrucción del presidente Peña. El presidente Peña Nieto nos ha pedido a los funcionarios, a los delegados, dejar el escritorio, ir a campo, encontrarnos con ustedes, a palpar las necesidades de la gente. El venir y encontrarme con todos ustedes me asegura, me da una idea, porque ahorita vamos a hacer un compromiso cara a cara, pero me da una idea de la importancia que tendrá esta lechería en la luz. Son demasiadas las solicitudes que tenemos en planta que equipe en oficinas de las lecherías que quieren en los 113 municipios. Son muchas, y muchas las solicitudes de los presidentes municipales como Nena, preocupada por su gente, por incorporar más programas. Por eso quiero decirles yo a ustedes de la importancia y de los elementos nutricionales que tiene la leche que a partir de hoy se van a llevar. Esta leche que ustedes se van a llevar a partir de hoy, deben de tener la certeza que es inigualable. Después de la mejor leche del mundo, ¿cuál es la mejor leche del mundo? La mejor. Hay una con la que no puedo competir. Después de la materna, Liconza es la número uno. Entonces, esta leche que nosotros fortificamos en Jiquilpan, en la planta, a la cual le adherimos ácido fólico, calcio, zinc, potasio, vitamina A, B, C, es una leche que no van a encontrar en ninguna tienda, que no van a encontrar al mismo precio y que ninguna otra leche les va a asegurar un desarrollo nutricional para sus infantes. Ojos, mamás, siempre que se trate de leche, porque luego nos venden a un bajo costo fórmulas lácteas que ni siquiera leche son. Eso no les ayuda a nuestros hijos. La leche que a partir de hoy se van a llevar es una leche de la más alta calidad, y que el Instituto Nacional de Nutrición, no ni cosa, el Instituto Nacional de Nutrición avala y certifica que un niño que consume leche en la edad superior de 6 meses a 8 años crecerá más sano, crecerá mucho más en estatura, con más gramos de masa muscular, pero también con un coeficiente intelectual distinto. El ahorro que ustedes palparán a partir de hoy al comprar cada litro en 5.50 les permitirá a ustedes llevar a la mesa de su hogar a lo mejor algún otro producto de la canasta básica. De ese tamaño es Liconza. El presidente Enrique Peña Nieto le ha apostado a la calidad alimentaria de los michoacanos, como nunca antes. Debo decirles y les informo que a la llegada del presidente Peña, este programa se ha revolucionado. Hemos inaugurado más de 100 lecherías, hemos incorporado más de 150,000 nuevos beneficiarios en todo el estado de Michoacán, y hoy que lo hacemos en la luz, esta lechería se suma a las más de las 100 que ya llevamos y a las que, de las que estaremos inaugurando en los próximos días en toda la entidad de Michoacán. Ahora que ya les dije la calidad de la leche, el precio de la leche, necesito hacer un compromiso con ustedes cara a cara y aquí enfrente de las autoridades, para que no permitan que se quede un solo sobre de leche ahí, porque en la medida que se va quedando un sobre de leche ahí, se van perdiendo los lugares. Y al rato me va a decir Juan Manuel, oye, la luz no la aprovecharon, mejor hay que llevarnos a Jiquilpan porque ya se necesita más. Y no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? ¡No! ¿Van a cuidar esta lechería? ¡Sí! ¿Van a venir puntualmente cada que marque su tarjeta por cada litro de leche? ¡Sí! Estamos haciendo un compromiso cara a cara, Presidenta, para que conste que hay voluntad y que hay disposición de la gente en aprovechar esta lechería al máximo. ¿Estamos de acuerdo? Palabra hecha. Un aplauso para todas ustedes que son las que van a aprovechar esta lechería. Por último, les platicaba que el presidente Peña nos ha instruido a los delegados ir abajo con ustedes, salir al campo, encontrarnos con ustedes, escuchar las necesidades. El encontrarme aquí esta tarde con ustedes me da la certeza de que el programa va a funcionar bien. Escucharlas animosas, escucharlas comprometidas, de que no van a dejar un solo sobre de leche, no me da la garantía, pero sí me da la seguridad de que el programa funcionará, y con mis compañeros supervisores y promotores que la supervisan mes a mes, seguramente esta será una lechería exitosa que en los próximos meses estaremos creciendo con más beneficiarios, presidentes.
Y eso es lo que nos ha instruido el presidente Enrique Peña Nieto, estar al pendiente de crecer las lecherías, inaugurar más donde se necesitan, y nos encargó mucho darle prioridad a las localidades, a las zonas alejadas de las cabeceras municipales, y es lo que venimos a palpar el día de hoy con todos ustedes. El presidente Peña, como nunca antes, se ha comprometido con Michoacán, con la calidad alimentaria, con más carreteras, con las reformas de telecomunicaciones. Ha sido un gran aliado del gobierno del estado, porque como decía la presidenta, el resultado de estas políticas públicas es el trabajo coordinado, y así lo hacemos, trabajar muy coordinadamente con el gobierno del estado que encabeza el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, y con los 113 alcaldes, 113 presidentes municipales, como lo hacemos el día de hoy aquí en Pajacabán. Yo no me extiendo más, de verdad que me da mucha felicidad, me da mucho orgullo, les agradezco el recibimiento tan cálido, cada aplauso. Espero que esta lechería sea de gran beneficio para todos ustedes, que la aprovechen al máximo. Me despido de ustedes transmitiendo el saludo afectuoso del director general de Liconsa, el licenciado Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva. Que sea de gran beneficio para ustedes esta lechería que a partir del día de hoy empieza a funcionar. Que Dios las bendiga siempre. Muchas gracias.